Fiel espada triunfadora, tú que brillas en mi mano. Mano. Oiga, hola, buenos días. Mire, joven, que no es usted tan joven. Bueno, pues mire, señor, es que les he comprado un espejo, que no es usted tan mayor. Bueno, a mí me da igual la edad que tenga. Es que les he comprado un espejo que le tutee. Bueno, pues oye tú, mira tú, escucha tú. Les he comprado un espejo y le veo algo raro. No, a usted no, al espejo. Si podría venir a mirarlo este mes, si es posible. Esta semana, sí. ¿Hoy? ¿Ahora? Ah, pues muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Cristalería La Refulgente. Siempre al servicio del cliente. Dejamos satisfecha a la gente. Da igual que se llamen Amancio como Vicente. ¿El espejo? ¡El espejo! Oh, vamos a ver qué le pasa al espejo. ¿Estará usted contenta? Ha hecho un fichaje, una adquisición maravillosa. Modelo estupendo, ha salido fantástico. Mira, además verá usted que toda esta parte de aquí, de la madera está de aquí, toda esta madera es de madera. Vamos, es que es muy, no, muy bonito. No, pero yo le noto algo aquí dentro, algo que no... Sí. Pero a ver, ¿le noto ya usted un poco pejigueras con el espejo? No, es que lo noto yo como un poco más bajito. Sí, como un poco más bajito. Como más bajito. ¿Bajito? Sí, como más calmito. Ya sé que soy yo, pero... Eso es evidente. No sé... Yo lo noto usted un poco tiquismiquis, un poco chisgarabís, le noto con el espejo. Yo lo veo bien, lo veo bien. Bueno, no obstante, vamos a hacer unas pruebas, porque vamos a comprobarlo para que usted se quede tranquilo. Vamos a ver, por favor, ponga usted cara de susto. Tóquese una oreja, dé un saltito, deme 1000 duros. Ahora, como que si estuviera en un desierto. Le ha dejado su novia. ¡Qué nombre! ¡Por Dios! ¡Qué mal! ¡Sonría! ¡Deme 1000 euros! Ahora, como si fueras en moto. En bicicleta. En monopatín. ¡Deme 1000 euros! Pues yo, ¿qué quiere que le diga? Lo veo francamente bien. Y es que lo veo bien. No, lo veo muy bien, muy bien. Vamos, porque 3.000 durillos en un momento, tonto. Yo lo veo muy bien. Yo, es que sí, no pero, sé a qué se... Sí, refiere. Pero, por ejemplo, otra cosa. Bien. ¿A usted? ¿Por qué no se le ve? No, a usted. A ti. ¿A mí? A ti. A mí sí se me ve. No, que a ti, de tú. Con confianza, de tú. De tú. Que me llame de tú. Ah, pues que a tú no se le ve. Pues mire usted, en eso, tiene usted razón. Claro. No entiendo yo por qué será esto, pero perdóneme. A ver qué modelo es este. Modelo Pitufo. Claro. A ver si es que va a estar más sintonizado. Tenga usted el mando a distancia, por favor. ¿El mando a distancia? Pero si yo no tengo mando a distancia. ¿Cómo no va a tener mando a distancia? ¿Pero quién se lo instaló?
Bueno, no lo sé porque le atendió mi novia. Ah, entonces ya sé que se lo instaló. Sí. Menos más contento el chaval. No sé qué le haría a su novia, pero lo atendió muy bien. Lo vi yo cara de satisfecho y los ojos brillantes. Ah, que no tiene usted mando a distancia, me dice, ¿no? Pues no. Pues entonces es eso lo que le pasa. Claro, porque el modelo pitufo individual no tiene mando a distancia, pero si usted le acopla el mando que traigo yo aquí, lo convertimos en el modelo fantasía, que es lo que usted quiere. Es muy bueno. Ya verá usted, con este modelo pues es lo que usted pretende. Ya verá usted. Ya verá como yo le doy y se me ve a mí ya. Cuando lo convierta en modelo fantasía, ya, ahí está. Ya me acerco, estoy llegando al espejo y pues ahí me tiene usted. Ese soy yo. ¿Ese es usted? Sí, señor. Ah, pues ya usted, mire, a usted yo lo veo mucho mejor. Muy bien. Ah, sí, sí. Sí, pues sí. Le veo muy... Ahora, fíjese, yo noto una diferencia. ¿Qué es la nariz? ¿Qué? Porque esa es más chatilla. Esa es más chatilla. No, bueno, es que claro, con el modelo fantasía, uno puede verse como uno quiere. ¡Oh! Claro. Ay, ¿yo me puedo ver así? Claro, yo me veo como yo quiero verme, como morenito, chatillo. Ah. Y usted también puede verse si quiere. ¿Puedo? Claro, pero póngase aquí, verá. Oh. Ahí lo tiene. ¡Oh! ¡Oh, mucho mejor ahora, hombre! Oh. Esto sí, y no esa... Ya, esa mierda. Tiene usted razón. Hombre, ahora es bueno. Además, puede hacer usted... Esto hace cantidad de cosas. ¿Sí? Maravillas. Mire, verá usted. Ahí lo tiene. Eso lo ha hecho usted. ¡Hola! ¿Eso lo he hecho yo? Sí, señor. Pues no me he cansado ni nada. Son las ventajas de modelo fantasía. ¡Oh, qué bien! Me quedo este. Este que se sí, va a quedar usted. Me quedo bueno. Este, es mucho mejor. Pues muy bien. Nada. Me da usted 500.000 pesetas y yo le doy el mando a distancia. ¿Qué? 500.000. Pero si se me ha costado 7.500. Hombre, pero la diferencia... No, eso sí, pero 500.000... Eso es lo que vale. Y está muy bien de precio, porque estos modelos japoneses, que vienen con el marco de madera y con el mando, vienen bien de precio. Yo no lo veo caro. Pues mire, yo casi me voy a quedar con este. ¿Ah? Porque aquí 500.000 pesetas, bueno, yo me arreglo con este. Pues nada. Como usted quiera, pero claro, si se queda usted con ese, tengo que llevarme el mando y, por lo tanto, no hay nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, bueno, ahí se queda usted con su modelo pitufo. Con este, porque oye... Eso es. Ahora, pues ahí se queda usted. Lo único que... Este se le va a las 8, ¿eh? ¿Cómo? A las 8 en punto se va. ¿Cómo? Por cierto, jefe, son las 8. Ah, pues nada, vete, Evaristo. Sí, encantado, me llamo Evaristo. ¿A qué hora tengo que venir mañana? Pues nada, tú a tu jornada, a las 10 de la mañana. Pues ¿eh? A las 10 como un clavo me tiene aquí. ¿Eh? ¿No se puede quedar hasta que me lave los dientes? No, es que el sindicato es muy estricto con las horas. ¿Se entera el sindicato y lo organiza una vez? Pues me voy ya, ¿eh? Evaristo, para servirle. Hasta mañana. Adiós, Evaristo, bajo. ¡Hala! Adiós. Bueno, pues ¿cómo me lavo yo los dientes ahora? Y había quedado para cenar y... Hombre, yo si quiere usted, yo vivo cerca, si quiere usted se viene a casa... Y yo le dejo mi espejo, que tengo un modelo Schwarzenegger. Oh. No se puede imaginar usted lo que es levantarse por la mañana, mirarse en el espejo y verse así. Uy. Es una felicidad y la novia lo agradece. Tenemos unos modelos. Que a usted se le pierde algo, tenemos el modelo Lobatón. Oh. Es una maravilla. Ah, muy bien. Que usted quiere saber cosas porque es culillo inquieto, pues tenemos el modelo Milá. ¿Milá? Sí, señor. Que usted, pues, que le gusta presentar y es usted una... Pues, el modelo Juncal. Ay, ese es el que más me interesa. Ese le interesaría, sí, ¿verdad? Mucho, bueno, pues está muy arregladito de precio. Tenemos una oferta de Juncal. Ah, en sí. Sí, sí. Vale, pues, verá usted. Sí, sí, sí.